no vuelvas a decir jamás. A 155 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Ubaté, se encuentra el municipio de Lenguasaque, que en lengua chicha quiere decir fin de los dominios del saque. Esta hermosa tierra era donde venía a descansar el saque de Tunja y posiblemente a remojarse en las aguas termales. Un municipio muy pacífico, no tenemos problemas de violencia, tenemos una gente bastante acogedora, tenemos unos sitios hermosos que conocer, unos paisajes muy hermosos, tenemos en la parte baja del municipio nuestro sector ganadero, en la parte intermedia nuestro sector minero y en la parte alta tenemos los cultivos de papa. La principal actividad productiva de este municipio es el carbón. Aquí la mayoría de sus pobladores están dedicados a este duro oficio. Lenguasaque económicamente en el último año ha mejorado mucho por la parte del carbón. Las exportaciones que está haciendo el sector minero son muy importantes. Nos han ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros lenguasaquenses. En este municipio, creo yo, estamos en un 0% de desempleo. La persona que no quiera trabajar es porque realmente no lo quiere hacer. Pero sí, el empleo ha sido muy importante. Ha generado bastantes recursos, no tanto para la administración, para el municipio, pero sí las personas, sus ingresos han mejorado muchísimo, ha mejorado la educación de los muchachos, ha mejorado el nivel de ingresos y muchos han invertido en mejoramientos de vivienda. Viajar al interior de una mina de carbón es una experiencia sorprendente. Primero se debe descender en cajones de hierro que son alados por un improvisado motor operado manualmente. Allí, a más de 100 metros bajo tierra, trabajan decenas de hombres que con pico y pala buscan este oro negro que les da el sustento para ellos y sus familias. Este es el nivel, el que procesaron ellos ya. Esto ya está para explotación, entonces es para explotar. Y aquí donde se llenó el coche, así como vieron ahorita, esta carga va a ir por el tambor. Pero así mismo nos toca picar así, ¿sí me entiende? Toca marcar la cámara así, esto le llaman cámara. Y sube uno 10 metros arriba picando todo esto en ciego, carbón. A los 10 metros marca uno una sobreguía que llaman galería. Los ingenieros de colminas les llaman galerías. Entonces esta es la forma de trabajar nosotros los mineros, así. Aquí este es el modo de ganarnos el centavito aquí. Esta es la zona roca. Los mineros para hacer un túnel de 100 metros pueden durar de 2 a 3 meses excavando y luego con madera convierten la montaña en una colmena llena de túneles. La ventaja que tiene el carbón es que después de encontrar una veta los mineros tienen trabajo por un largo tiempo. Hoy muestra de ello es la inauguración del primer cajero electrónico, dando una luz de esperanza económica y mostrando el desarrollo que está teniendo la población. Pero en Lenguasaque este mineral no solo tiene la función de ser combustible. Aquí las manos de los jóvenes del municipio le dan forma a las más bellas figuras. Nosotros pensamos más que todo en la niñez del municipio, para erradicar los niños trabajadores de las minas de carbón, ya que estos trabajos son forzados y son muy peligrosos. Estos adolescentes han logrado posicionar sus hermosas representaciones en todos los países, ya que el trabajo del carbón no es sencillo y su elaboración requiere tiempo y dedicación, lo que hace de sus obras un artículo muy apetecido. Nosotros ubicamos un carbón según la idea que tengamos y plasmamos nuestra idea en el carbón. Por ejemplo, acá plasmamos la idea de una cabeza, ¿sí? Si usted coge una figura terminada y un carbón común y corriente, el carbón común y corriente va a soltar. Si coge una figura terminada, no va a soltar.